niños, ¿cómo están hoy día? Espero que estén muy bien. Yo acá, desde mi casita, les estoy preparando este nuevo video. Pero antes de comenzar y de contarles de qué se trata el video del día de hoy, vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior escuchamos el video del escudo protector contra el rey virus, que nos ayudaba a entender cómo nos tenemos que cuidar y protegernos contra el coronavirus. ¿Se acuerdan cómo se hacía? Eran cuatro simples pasos. Paso número uno, lavarse muy bien las manos, muy bien. Paso número dos, echarse alcohol gel. Clap, clap, clap. Y listo. Paso número tres. Si había estornudo o tos, tenía que ser en el codo. Y paso número cuatro, saludar desde lejos. Muy bien, escudo protector activado. Muy bien, chicos. Hoy día vamos a escuchar otro cuento. Y tenemos que reconocer las ideas centrales del cuento, es decir, tienen que comprender de qué se trata la historia. ¿Están listos para escuchar el cuento? El cuento del día de hoy se llama El Conejo de Pascua. Antes de escuchar el cuento, tenemos que tener nuestros ojitos bien abiertos. Nuestras orejitas escuchando la información que les voy a dar. Y la boquita así cerrada para saber de qué se trata la historia. Ahora ya estamos listos. Vamos a comenzar. Érase una vez una familia de conejos que vivía en una pequeña madriguera en medio del bosque. Se acercaba la Pascua y los padres querían saber cuál de sus tres hijos sería el conejo de Pascua ese año. Así que cogieron una cesta con tres huevos y pidieron a sus hijos que eligiese cada uno el suyo. Los conejitos se pusieron muy contentos y la madre les dijo: cada uno un huevo de la cesta y llevadlo al jardín de la casa donde viven los niños. El mayor de los hijos cogió el huevo más grande y salió corriendo con prisas por el bosque porque quería volver para jugar. Pero el huevo y acabó cayendo y rompiéndose. Ese no era el conejo de Pascua. El segundo conejo eligió el huevo más llamativo, el de color rojo. Cruzó la pradera y llegó al jardín de la casa de los niños lo más rápido que pudo para volver pronto. Pero las prisas le hicieron saltar por encima de la verja, dio un salto demasiado grande y el huevo se cayó y se rompió. Ese tampoco era el conejo de Pascua. El tercer conejo era el más joven de la familia. Cogió el huevo que quedaba en la cesta, el más pequeño. El conejito pasó por el bosque, cruzó la pradera, pero sin prisas. La puerta estaba cerrada, así que puso el huevo en la cesta. Este era el verdadero Pascua.
puede con rápidas crear. ¿Todo el cuento? A mí me encantó. ¿Qué recuerdas de la historia? Vas a escuchar atentamente y vas a responder en forma oral. ¿Cuántos hijos tenía la familia de conejos? ¿Lo recuerdas? No escucho. ¿Cuántos eran? Muy bien. Eran tres. Tenían tres hijos la familia de conejos. Muy bien. ¿Cuántos huevos había en la cesta o canasta? ¿Lo recuerdas? ¿Cuántos eran? Muy bien, eran tres. Veamos. Uno, dos y tres. Muy bien. ¿Qué huevo escogió el hijo mayor? ¿Te acuerdas? Escogió el huevo más. El más grande. El más grande. Muy bien. Ahora vamos a realizar otra actividad. Vamos a ver si lo que yo digo pasó en la historia o tal vez no pasó en la historia. Para eso me debes escuchar muy bien. ¿Ya? Si lo que yo digo pasó en la historia, me vas a hacer así, con el dedito hacia arriba. Porque eso sí pasó, es verdad. Y si no pasó la historia, dedito para abajo, porque eso es mentira. Vamos a comenzar. La familia conejo estaba formado por la mamá coneja y sus dos hijos. ¿Eso es cierto o es mentira? Es mentira, eso no era así. Dedito para abajo. ¿Quiénes formaban la familia de los conejitos? Muy bien, estaba mamá coneja, papá conejo y sus tres hijos. Los padres querían saber cuál de sus tres hijos sería el conejo de Pascua ese año. ¿Es verdad eso? ¿Pasó eso en la historia? Sí, muy bien, dedito para arriba, muy bien, porque eso sí pasó en la historia. El hijo mayor escogió el huevo más grande y se fue corriendo deprisa porque quería volver a jugar. ¿Es cierto eso? ¿Pasó eso en la historia? Sí, muy bien, eso es cierto, dedito para arriba entonces. El segundo conejo no llegó a la casa de los niños, se quedó en el campo comiéndose el huevo. ¿Eso sucedió en la historia? ¿Qué crees tú? No, eso no pasó en la historia. El tercer conejito logró llevar el huevo a la casa de los niños y fue elegido como el conejito de Pascua. ¿Es cierto eso? Sí, muy bien, dedito para arriba. Muy bien. Lo hiciste perfecto. Estabas muy atento del cuento que te acabo de contar. Como siguiente actividad, esta actividad te la envié en la guía para la casa. Vas a decorar unos huevitos de Pascua que están en la guía. Puedes usar distintos materiales, como por ejemplo, lápices de colores, crayones, témpera o papel picado. Les puedes poner purpurina o lentejuelas para que quede brillante o algún otro material que tengas en tu casa. Después de decorarlo, lo vas a recortar y lo puedes utilizar para adornar tu casa, las puertas, las ventanas o lo puedes poner en el lugar que tú quieras. Y así esperas la llegada del conejito de Pascua.
espero que les haya gustado este cuento. Si quieren, lo pueden volver a escuchar y realicen las actividades para poder decorar estos huevitos que yo sé que les van a quedar muy bonitos. Les mando un fuerte abrazo, muchos cariños para ustedes y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!